en un pueblo con mar, una noche. Creo que a veces los científicos tratamos de tener ciertas lógicas y podemos parecer medio fríos en ciertas situaciones, ¿no? Pero en general yo soy bastante emotivo en sobre todo en cosas donde se cruzan amistades, recuerdos y situaciones que a uno le ha tocado vivir por más de 30 y tantos años. Un premio exactamente a la trayectoria, y a la trayectoria de alguien que ha sido muy significativo para la institución, particularmente en distintas áreas que caracterizan a un académico, en investigación, en docencia, en gestión y en vinculación con el medio. Todas las áreas él las ha hecho con destacada participación. Hacer justicia en el momento oportuno y en los contextos. Yo creo que Alejandro Buchmann es uno de los pocos académicos que tiene una trayectoria brillante en la universidad. No puede ser que nuestros académicos sean reconocidos nacional e internacionalmente. Yo recuerdo que el año, si no me equivoco, el 98, por ahí, hace 20 años atrás, Alejandro recibió un reconocimiento como uno de los investigadores más promisorios de América Latina por parte del gobierno sueco, y hoy día se reitera con una trayectoria ya más maciza, con más años de experiencia. Bueno, primero me parece muy importante que un académico investigador del nivel de Alejandro Buchmann sea homenajeado en su propia institución. Yo creo que él ha demostrado en su larga trayectoria una tremenda capacidad a ganar proyectos, a producir, a crear conocimiento nuevo en su ciencia. Por lo tanto, yo creo que lo que está pasando hoy es lo que tiene que pasar con académicos de este nivel. En el homenaje al doctor Alejandro Buchmann se destacó su trabajo y logros, el compromiso con su querida Universidad de Los Lagos y su constante espíritu de asombro que lo ha llevado a buscar siempre respuestas a los porqué de la ciencia y así poder cumplir la misión de construir un mundo mejor.